Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos un vídeo más al canal. Y bueno, hoy os traigo un borda, a ver si a la tercera va vencida, porque van dos veces que os grabo un borda de aproximadamente una hora y cuando lo voy a subir tengo problemas o problemas de edición por capacidad de móvil o bueno, pues como el que os subí el otro día, que a partir del minuto 18 más o menos, pues el resto se veía en negro, no sé por qué. Bueno, me he cogido el de los dinos porque me queda ya muy poquito para acabar este, bueno, muy poquito, que parecen fáciles pero llevan lo suyo. Y bueno, os voy a volver a contar por tercera vez. Que bueno, en muchos de mis vídeos, a ver, primero me voy a encontrar. Vale, aquí. Espero estéis viendo algo. Que en muchos de mis vídeos veis que os digo, jolín, ya se me ha parado otra vez el vídeo. Se me corta el vídeo. Bueno, pues es que mi móvil pues ya está lleno y me pone un tiempo de grabación. Ahora mismo me pone, el otro día me pone a 15 minutos, ahora me pone 37. Bueno, cuando llega a los 37 minutos, bien, se sigue grabando, pero esos 37 minutos me los guarda en un clip y sigue grabando hasta que se vuelva a agotar ese tiempo de grabación. Y luego cuando junto el vídeo para subirlo a YouTube, pues tengo que unir ambos clips. Por eso se me corta. Y muchas veces pues tengo que andar repitiendo y demás. Bueno, para que veáis que esto no es fácil. Y bueno, diréis, va, un borda de una hora, pero si es sentarte a bordar y poner la cámara y grabar, no es eso solamente, ¿vale? A ver, que se me estaba destensando un poquito la tela. La tengo un poco destensada. Tengo aquí un buscatijeras, que ahora mismo... Es más, no me he traído las tijeras, muy bien. Uy, de verdad. Y bueno, cositas como os comentaba en los otros borda. Bueno, el tema de los envíos. A ver, el tema de los envíos, yo no estoy teniendo problema. No estoy teniendo problema. A mí me está llegando tanto pedidos y colaboraciones. Bueno, la última que tengo ya está en España y está tardando el mismo tiempo de siempre. Si no la recibo mañana, ya la recibiré la semana que viene. Las últimas compras que he comprado para AliExpress me han llegado a tiempo. Y yo la verdad que en ese sentido no estoy teniendo problemas de retraso. Yo... no sé si es por comunidad, yo vivo en León. No sé si es por comunidades, por provincias, que hay más o menos problemas, no lo sé. Porque habrá provincias que estén más saturadas, otras menos, no tengo ni idea. Pero yo no estoy teniendo problemas. Yo os contaba en el anterior vídeo un problemita que tuve con un chino de AliExpress, de Hilos CXC. Bueno, yo pregunté a una compi que ya los compra los CXC en un vendedor que puede elegir los colores y es bastante baratito. Me paso el enlace, lo miro y bueno, de aquella había un cupón que eran por compras iguales o superiores a 3 euros, te descontaban 2 euros. Y bueno, pues me cogí un lote de 50 unidades y pagué la diferencia, pagué 2 euros, no llego a 2,50 euros, la verdad, súper bien. Bueno,
Le escribo al vendedor a ver si podía elegir numeración, porque a veces no paguéis antes de que el vendedor os diga que podéis elegir la numeración, porque muchas veces ponen un precio, por ejemplo, 5 euros el lote de 50, ¿vale? Por deciros algo. Pero después, si queréis elegir los colores, os dicen que es más caro. A mí eso igual son 6 euros en vez de 5. Y yo ahí eso no lo veo bien. Yo, como le he dicho a algún vendedor, digo, pero si el precio que pones es 5 euros y me dice 5 euros para colores random, digo, pues eso lo tenéis que especificar porque es publicidad engañosa. Y no les he comprado a ese vendedor. Yo lo siento mucho. Entonces, bueno, me dijo que sí, me dijo que el precio era el que marcaba. Y le dije, vale, ¿por dónde te mando la numeración? Digo, ¿te la puedo mandar por aquí vía mensaje? Me dice, vale, yo lo que hago es escribir el número, por ejemplo, yo qué sé, el 300, ¿vale? Luego debajo el 301, luego debajo el 310 y entre paréntesis al lado le voy marcando el número de madejas que quiero de cada color, bien sea una, dos o 10. Bien. Entonces yo se lo mando así y me dice que correcto, que lo tiene claro. Pago. Y bueno, sabéis que los vendedores de AliExpress tienen un tiempo desde que tú pagas hasta, tienen unos días, hasta que te lo tienen que mandar. Tienen unos días para preparar el pedido. Y a ver, yo como os comentaba en el anterior, Borda, no es lo mismo hacer un pedido. O preparar un pedido de 50 colores con colores random que ya los tendrán preparados y será coger el paquete de 50 colores y mandarlo, que prepararlo con los colores que quiere el cliente. Yo eso lo entiendo. Bueno, pues pasan esos días, que no sé si eran como 10 días, no me hagáis mucho, mucho caso. Eran como 10 días, vale. Pasan esos días, le escribo al vendedor y le digo... Hola, mira, ¿hay algún problema con el pedido? Digo que ya ha pasado el tiempo de procesamiento, digo, y no me lo habéis mandado. De aquí a 2 días te lo intentaremos mandar lo antes posible. Digo, vale. Y bueno, no pasan esos 2 días, pasan como 5 días más. Y le vuelvo a escribir y le digo, hola, mira, digo, te escribí hace unos días, me dijiste que en un par de días me ibas a mandar el pedido, digo, y no me lo has mandado, digo, ¿hay algún problema? Lola y no me contesta. A mí eso me pone de los nervios. Para mí eso no es una buena atención al cliente. Me da igual que sea chino, ruso, americano, inglés, español, me da igual. Total, que cuando veo que lo ha leído y que no me ha contestado y que el pedido sigue sin enviarse, le digo, o me mandas el pedido ya o abro disputa y solicito el reembolso del dinero y cancelo el pedido. Oye. Fue leerlo porque ya sabéis que por diferencia horaria pues tardan un poquito, ¿no? Fue leerlo y mandarme el pedido porque al día siguiente cuando yo entro en AliExpress y voy a mirar, ya vi que estaba... enviado, me llegó la notificación y cuando voy al mensaje pues el chino ya lo había leído. Bueno, me llegó ya os digo. Semana y media, 2 semanas, 15 días, 10, 15 días. Vale. Me llega. Y... me pongo a contar el número de madejas, que esto os digo, hacerlo siempre. Siempre compréis donde compréis, sean hilos originales de MC o Anchor en una página web, sea una vendedora, contadlos. Que si compráis 50, os tienen que llegar 50, ni 49 ni 51, 50. Bueno, pues a mí me llegan 43, me parece que fueron. Total, hago fotos, escribo al chino y aparte números que yo no había pedido que venían equivocados. Le escribo al chino y se lo comentó. ¿Qué me dice el chino? Con todo su papo. Que haga otro pedido y que en el siguiente pedido que me manda las 7 o 8 madejas que faltan. Y le digo, ¿cómo?
Y resulta que esto no me ha pasado solamente a mí. Otra suscriptora que también me preguntó, oye Cris, recomiéndame algún vendedor, y yo le recomendé este porque me lo había recomendado una compañera que no había tenido problemas nunca, y digo, pues este, digo, además es uno de los más baratitos. Bueno, pues le hizo lo mismo, le llegan menos unidades de las que quiere, de las que pidió, de las que pagó, y le dice el chino que en el siguiente pedido, que se lo recuerde que se las manda. Y yo le escribo al chino y le digo, mira, yo no tengo por qué volver a pagar para que me mandes algo que ya he pagado. Digo, yo no necesito más hilos, ¿vale? Digo, y yo he pagado 50, digo, yo quiero 50, digo, ¿y tu obligación? Sí, ha sido fallo tuyo, digo, porque ha sido fallo tuyo de no mandar 50, sino que has mandado 43, es decirme, no te preocupes que en cuanto pueda, cuanto antes, te mando las madejas que faltan sin ningún coste adicional, como es lógico. Es que ni de gastos de envío, puesto que yo no tengo que volver a pagar los gastos de envío de unos productos que me faltan cuando yo ya los he pagado. Si ha sido fallo del vendedor, eso lo tiene que pagar el vendedor. Bueno, pues que no, y R que R, y que no, y que haga otro pedido, y que haga otro. Y le digo, pero vamos a ver, sin vergüenza, digo, pero es que yo te estoy diciendo que ya lo he pagado, digo, y tú sabes que yo he pagado 50, digo, no he pagado 43. Digo, yo te estoy exigiendo lo mío, digo, yo no te estoy pidiendo nada más. Digo, te estoy exigiendo lo mío, lo que he pagado. Y me da igual que valga 10 céntimos la madeja, 2 euros o a 7 euros el hilo, como los hay. Me da igual. Porque es que en su día hubo alguna idiota que me dijo, es que al ser chino no tienes derecho a quejarte si te viene mal. Perdona, yo pago. Y si pago por un producto con unas características y con un número determinado de productos, digo, yo quiero recibir lo que pago. Me da igual que sea chino o que sea lo que sea. Digo, porque es mi dinero. Digo, es mi dinero. Digo, por lo tanto, digo, si yo pago 50, quiero recibir 50. Bueno, pues que no, total. Abro disputa, solicito el reembolso, pero no del total. No del total, sino de lo que yo había pagado en diferencia del cupón, ¿vale? Esos 2 euros y poco que había pagado del. A ver si me llega la hebra para estas dos cruces. La diferencia que yo había pagado del cupón, pues eso, 2 euros y algo. Ya explico. Explico en la disputa, pues que yo reclamo las unidades que faltan y el chino me dice que no, que haga otro pedido. Y que yo no tengo por qué hacer otro pedido cuando ya lo he pagado. Yo quiero lo que he pagado. Total, me deniega AliExpress la disputa. No me devuelven el dinero. Ni me dicen que. A ver, chicas, que había ido por las tijeras, que ya os dije que me las había olvidado. Bueno, pues eso, que AliExpress me deniega la disputa, ni siquiera me dicen, mira, no te hacemos el reembolso, pero sí le vamos a obligar o a decir al vendedor que te mande las madejas que has pagado y que te faltan. Nada. Y dije, ah, sí, me daba la opción de apelar y he apelado. He apelado y a la espera estoy. Ya os digo, os voy a intentar dejar una imagen de la tienda para que sepáis cuál es, porque es que fijo que la conocéis, fijo que la conocéis. Y digo, yo debo de tener la negra con los hilos de con los vendedores. Y es que sí que hubo uno que no me había fallado ninguna de las veces que yo le. Me voy a dejar las horas preparadas, ¿vale? Que yo le había comprado hilos eligiendo la numeración, pero es más caro. Salía como 2 o 3 euros más caro el lote de 50 unidades que en este vendedor. Y siendo los mismos hilos, pues oye, ¿qué quieres que os diga? Cada una en su economía sabe.
Y nada, ya os digo que a la espera estoy. Después, a otro vendedor le cogí unas telas que salían a un euro y poco, unas telas para punto de cruz, que salían a un euro y poco. Y del mismo vendedor me ha llegado una, pero la otra no. La otra me pone que está en camino. Y ahí sí que estoy, a ver, si se pierde, pues tampoco pierdo mucho porque es un euro y algo. Aunque me da rabia porque es una ida 14 en color chocolate, en un marrón muy oscuro, súper bonito, este de Ami Shop. Que se me ha escapado la lazada. Es que estoy incómoda. Y la verdad que a mí las telas Ami Shop para hacer algunas cosas pequeñitas a punto de cruz me gusta. Por ejemplo, las ocas de Petunova las hice en una ida verde de Ami Shop. Y quedaron súper bien, me encantaron cómo quedaron las cruces, cómo se trabajaba la tela. Pues bueno, pues así estamos. Y estoy esperando a que, a ver si la apelación de la disputa me da la razón. Si no, pues escribiré una reseña contundente, porque ya os digo que no soy a la única. Yo cuando esta suscriptora me comenta, oye, ¿queréis que el chino me ha dicho lo mismo? Digo, ¿qué? Creo que me dio la pata. Ay, digo, no me lo puedo creer, digo. Creo que he metido la pata. Me cago en la leche. Bueno, da igual. Digo, no me lo puedo creer. Digo, si al acaba de pasar esta misma semana lo mismo conmigo, digo, ¿y te hace lo mismo a ti? Y nada, esta suscriptora me comenta que le ha escrito que no, que ella no va a hacer ningún otro pedido, que ella ya ha pagado. Ella hizo un pedido de 100 unidades, que ella ya había pagado por 100 unidades, que no había recibido 100. Y que ella quería las madejas que faltaban, que ya las había pagado, que se buscara la vida para mandárselas o la habría disputa. Luego no quieren disputa, pero es que se las ganan a pulso. Tengo que deshacer todo esto que he hecho ahora, ¿veis? Lo tengo que deshacer. Porque me he ido 2 puntos hacia arriba, muy bien. Bueno, en fin. Lo que os digo, que parecen fáciles, pero no lo son. Bueno, hoy viendo comentarios del canal, cambiando ya de tema, me comenta una suscriptora que le encantaban mis vídeos de avances porque le motivaban mucho para por dar, pero que ella no conseguía tener los mismos avances que yo. Que por favor os explicara cómo me organizaba yo para poder coser tanto. A ver, coser tanto. Si os fijáis en mis vídeos, yo puedo coser 2, 3 proyectos al día, ¿vale? Como por ejemplo, ayer que bordé en 3. Pero yo bordo ratitos. Si en un ratito solamente puedo hacer 100 cruces, pues son 100 cruces. Que en un ratito puedo hacer solamente 70, pues 70. Que otras veces puedo hacer 100 y pico. Ayer, por ejemplo, me cogí el Heaven Dex Machina y no llega a las 200. Pues bueno, no pasa nada. Me cogí la ardilla y me hice un 1%, que no fueron ni 100 cruces. No pasa nada. Son 100 cruces menos, son 200 cruces menos. Aquí no se trata, que es lo siguiente que os voy a hablar, de hacer ninguna competición. Que se trata de bordar y de disfrutar. Hay días que solamente me cojo un proyecto y ya está. Y hay días que no, pues que me cojo dos o me cojo tres, me cojo uno por la mañana o uno por la tarde. Depende. Pero tenéis que tener muy en cuenta varias cosas. Lo primero, tener una buena organización. Eso es muy importante. Es decir, que os sentéis a bordar. A ver, que no os pase como me ha pasado a mí ahora con las tijeras. Pero que os sentéis a bordar y que sea coger la aguja, el hilo y poneros a coser, tener los hilos organizados, que no tengáis que andar buscando que si ahora dónde tengo esta madeja, que si ahora dónde tengo este otro número, que si ahora no sé qué, que si ahora las tijeras, que si ahora el gráfico, no porque perdéis tiempo, porque si tenéis una hora para bordar,
En eso ya perdéis igual 15-20 minutos y por eso nos cunde. De ahí, ahora estén, por ejemplo, tan de moda las fundas de proyectos, porque podéis tener todo ahí metido, el gráfico, la tela, las tijeras, los hilos y todo. Y tener algo, si no es una funda de proyectos, una caja, una carpeta, algo donde lo tengáis todo junto y ya está. Luego, muy importante, saber más o menos por vuestra rutina el tiempo que tenéis para bordar. Vale, me quedan 2 horas libres todos los días para poder bordar. ¿Cuántos proyectos tengo? El tipo de proyectos, porque no es lo mismo tener 2 horas para bordar un heaven, ¿vale? Que para bordar 5, ¿de acuerdo? No os va a cundir para nada. Tenéis que tener en cuenta el tipo de proyectos y la cantidad de proyectos. Hay que ser realista con el tiempo que tenemos para abordar y con nuestra experiencia, ¿vale? No le va a cundir lo mismo 1 hora a alguien que ya lleva muchos años bordando y que ya tiene una cierta agilidad. Tiene una cierta rapidez, entre comillas, que yo os digo que esto no se trata de ir más rápido, de ir más espacio. Yo, por ejemplo, esta tela tengo que ir más espacio porque es un poco más complicado bordar en ella porque la trama es más cerradita y a veces meto la aguja donde no la tengo que meter. De hecho, ya habéis visto que me he equivocado. En otras telas voy más ligera, tengo más velocidad. Tenéis que tener en cuenta eso. Que no os agobiéis porque os digamos, yo es que en 1 hora me puedo hacer 200 cruces y tú te coges en 1 hora y te haces 50. Da igual, no os frustréis por eso, ya llegaréis a hacer las 100 cruces. También tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo hacer 100 cruces, por ejemplo, en 1 hora, por deciros algo, que nunca lo he contabilizado, la verdad, ni lo voy a hacer, en un proyecto de este tipo. Que tú te coges una hebra de un color y bordas sin tener que andar rematando, que hacer 100 cruces, por ejemplo, en un proyecto donde ya haya confeti. Ahí vas a tardar más. Cada una tiene su ritmo. Y tenéis que tener muy claro también el proyecto que queréis bordar. Si os sentáis, os cogéis los proyectos que tenéis y a ver, ¿qué voy a bordar hoy? No, antes de sentaros a abordar, pensarlo. Porque como os digo, algo de lo que también hablaba en los otros borda, a ver, últimamente he visto en varios canales de YouTube de Punto de Cruz que parece ser que bueno, esa opinión solo lo tienen de las españolas, porque luego hay canales americanos, sudamericanos, ingleses que llevan muchísimos más proyectos que yo, por ejemplo, que igual llevan 50, 100 proyectos o más, y cuando enseñan avances igual enseñan 30 cruces en cada proyecto y no pasa nada y son la leche y son la repera. Y te van diciendo, pues, los grupos en los que participan, los juegos en los que participan, el número de cruces que se han hecho esa semana o ese día que han cogido el proyecto, y son la hostia y son la repera, y solamente les falta ponerle una plaza en el pueblo, ¿vale? O en la ciudad, para homenajearlas, pero luego hay otras que parece que molesta que hagamos eso. ¿Por qué unas sí y otras no? ¿Me lo explicáis? Cuando aquí estoy hasta el moñete de decirlo, que aquí somos todas iguales. Todas iguales. Borde el tipo de proyecto que borde, sea del país que sea, de la nacionalidad que sea, aquí somos todas iguales. Y no es mejor la que borda en linos que la que borda en Aidas, ¿eh? No, aquí somos todas iguales. Porque a mí me da igual que bordes en lino, ¿eh? Es cierto que es más complicado que bordar en una ida, porque luego como persona dejes muchísimo que desear. Y bueno, pues se está viendo esto
Pues como una competición, cuando decimos, pues hoy en este juego he utilizado este proyecto y he hecho, tenía que hacer 200 cruces y he hecho 600. Pues parece ser que no gusta, tanto como si lo hicieran otros canales. Yo, por mi parte, yo no lo hago para competir, yo no lo hago para ser mejor que nadie. Yo no. Las demás no lo sé, yo os hablo por mí. Yo no. ¿Vale? Yo lo hago como, como motivación personal, porque es que hay veces que yo me pongo a abordar en un proyecto varios días o varias horas y no le veo avance. Y luego cuando me pongo a hacer el vídeo y me pongo a deciros lo que he bordado, es cuando realmente me doy cuenta del avance que he hecho. Y digo, ostras, digo, pues sí que me ha cundido. Sí que me ha cundido. Y yo lo hago como motivación personal. Porque a vosotras, a ver, a la gran mayoría os gusta. Pero ya os digo que he visto en varios canales que lo han comentado. Y ya una compañera, Gabriela, del canal Mi Refugio, un punto de cruz, ya ha dicho que ella no lo ve como una competición, sino como una motivación personal. Y también para motivaros a vosotras. Pero ya os digo que aunque os digamos, igual estáis haciendo el mismo proyecto que yo, ya os digo, yo he tardado un día en hacer un dinosaurio, he tardado que un día, una tarde, un par de horas, y vosotras os ponéis y me decís, Cris, pues yo lo estoy haciendo y yo estoy tardando 3 días en hacerme cada dinosaurio. Y igual os podéis sentir un poco frustradas en ese sentido, pero yo os digo que no os preocupéis, que no pasa nada porque lo hagáis en 2 horas o que lo hagáis en 20. Da igual. Da igual. Porque yo he visto canales que llevan años, años bordando, ¿eh? Y que si tú ves, veis, se ha metido la aguja por donde no es. Y entonces la cruz no queda como tiene que quedar. Y luego tú ves esos proyectos de cerca y ves unos remates horrorosos. Ves unos bultos horrorosos que hacen daño a la vista, que se notan, que se notan. Ves cada cruz para un lado. Que dices, es que ni una principiante borda así. Ni una principiante borda así. Y encima las alaban y... Y son la repera. Y es gente que no enseña sus bordados de cerca. Que los enseñan de lejos para que no se vean esos desperfectos. Porque ellas saben que tienen esos fallos de remates y de ya se me ha hecho nudo. Me cago en la leche. Tienen esos fallos de remates y demás. Pero quieren ser perfectas y en esta vida. Nadie es perfecto. Y quien diga que sí, miente. En esta vida nadie es perfecto. Hay que tener un poquito de humildad y de reconocer nuestros propios fallos. A ver, esto me pasa, os lo he comentado, es que ya no recuerdo si fue en alguno de los otros borda. O en algún otro vídeo, mirad, veis que se me ha enredado el hilo al ir haciendo las cruces porque es como si pinchara la aguja entre medio del hilo, entonces se me va haciendo como una especie de nudo que luego tengo que deshacer, pero claro, el hilo se me abre y ya esta parte de aquí, cuando llega esta parte de aquí, ya no lo puedo reutilizar. Pero esto me pasa con CXC, con DMC, con Anchor, con kits de marca buena, con kits chinos, me pasa con todos. Y me dijeron una vez, eso es la aguja. Nada, he probado todas las agujas habidas y por haber y no he conseguido que no se me
Se me hagan esos nuditos a veces. Mirad, por ejemplo, este proyecto. Las cruces no están perfectas. ¿Por qué no están perfectas? Porque es una tela, es una esbelga verde, ¿vale? Y debe ser por el tinte, la trama está más juntita. Y hay veces que cuando ya llevo un rato bordando, que no distingo bien los agujeros. Y pues, no sé. No quedan las cruces perfectamente metidas por el agujero correspondiente. Igual quedan una, por ejemplo, aquí, no sé si lo estáis viendo bien. Que no están las cruces perfectas, pero me da igual, lo reconozco, ¿vale? Y ya está. No es que me dé igual que queden así. A ver, esto es una cosa que, a ver, esto también es una parte del punto de cruz, ¿vale? Pero es que a mí, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, como no me importa ver igual una cruz que no esté perfecta, no me importa, depende del tipo de proyecto, ¿vale? Pues a mí lo que piensen los demás me da igual, pero lo digo y no pasa nada. Y no pasa nada. Yo es que odio deshacer. El otro día estaba viendo el avance de la compi Gabriela del canal Mi Refugio en Punto de Cruz y decía: he tenido que deshacer todos estos colores de la cola de la mirabilia del traje porque no me gustaban. Dice, pero es que a mí no me importa deshacer. Digo, qué envidia me das. Digo, qué envidia me das. Digo, porque yo odio deshacer. Digo, a mí me pasa eso. Digo, y yo vuelvo a empezar el proyecto. Prefiero perder esa tela donde ya tengo bordado el proyecto y aprovechar el resto de alguna manera, digo que volver a empezar. Yo odio. Odio deshacer. Primero porque es tiempo que no aprovecho para seguir haciendo cruces. Y segundo porque según el tipo de tela, la trama se queda abierta y se notan esos agujeros luego si no tienes que volver a bordar encima. Y bueno, pues en este proyecto que algunas cruces son más desperfectas que otras, me la trae el pairo. Sinceramente os lo digo. Pero sería de ser muy cínica de intentar ocultarlo. Y ya os digo que ese tema de que últimamente los vídeos se están viendo como una competición, pues lo veréis unas pocas. Pero ya os digo que yo por mi parte no es ese el la intención, no es ese el objetivo. ¿Que os apetece bordar en un proyecto y llegáis a 30 cruces? Pues 30 cruces que habéis hecho y ya está, no pasa absolutamente nada, nada. Ahora, yo personalmente a la hora de hacer un vídeo de avances, procuro. Que por ejemplo, pues eso, que un día cojo un proyecto, pero solamente me ha dado tiempo a hacer, yo qué sé, 50, 100 cruces, y me parecen muy pocas cruces para enseñar en un vídeo de avances, la verdad, porque no se ve nada. Lo que procuro es cogerlo otro día, pero soy yo. Eso soy yo. Bueno, ¿qué más contaros? A ver, no os voy a hablar del tema, pero bueno, ahora parece que entras en redes sociales y que ya entras a ver lo que quieres y no a... y no a otro telediario. Lo digo por el
por el tema Ucrania-Rusia, o Rusia-Ucrania, como queráis decirlo. Yo no os voy a hablar del tema. Yo tengo mi opinión y de hecho tampoco voy a permitir que en mi canal nadie hable del tema. Ya visteis hace poco que hice público un comentario repugnante, repulsivo desde mi punto de vista. No porque piense diferente a mí. No porque piense diferente a mí, ni mucho menos, sino por la expresión, y muchas de vosotras estáis de acuerdo conmigo, y por la intención de ese mensaje, que era intentar manipularme, intentar que pensara igual que ella, porque me lo dejó en el vídeo donde os explicaba cómo conseguir los gráficos XS de Mindbobbing de aquella, ¿vale? Y lo vio como una publicidad, que a ver qué narices estaba haciendo dando publicidad a una página rusa o a las diseñadoras rusas, cuando ellos tienen lo que tienen porque han querido. Y de la manera en que lo dijo esa persona, a mí me pareció que estaba intentando, pues que, pues eso, manipular mis ideas, mi opinión sobre el tema, y yo no voy a permitir ese tipo de comentarios en mi canal. Como os digo, ahora entramos en redes sociales y ya no se ve tanto, ya no hay tanta noticia, ya no hay tanta sobreinformación. Y de hecho, los primeros días, yo cuando entraba en redes sociales, es que era horroroso en el sentido de, vamos a ver, yo soy una persona que no ve las noticias. Porque yo soy una persona que no ve las noticias, de general. ¿Por qué? ¿Qué necesidad tengo de ponerme de mala leche? Porque estamos con las manos atadas en ese tema, no podemos ayudar de ninguna manera. Entonces, ¿qué necesidad tengo? Ninguna, pues yo no veo las noticias. Si yo entro en YouTube, en Instagram, en Facebook, en una red social, es para distraerme, para ver otras cosas. No para tener una sobreinformación, que si yo quisiera esa información, me estaría poniendo las noticias y programas informativos todo el día. Pero es que, y como yo, hay mucha gente. Entra en redes sociales para distraerse. ¿Qué necesidad tengo yo de ponerme un vídeo de punto de cruz para distraerme y que se tiren 10-15 minutos del vídeo hablando del tema? ¿Perdona? No, pues en ese momento lo paraba. En ese momento paré los vídeos que hablaban del tema. Algunas hablaban más tiempo, otras menos tiempo. Son vídeos que tengo pendientes de ver, pero en estos momentos no. En estos momentos no, porque no quiero sobreinformación y no quiero sentirme frustrada e impotente, ¿vale? Quiero ver algo para distraerme. Son vídeos que ya veré más adelante, pero ahora mismo yo lo siento mucho, pero vídeo donde hablen del tema, vídeo que no veo. Vídeo que no veo. Entonces, como os digo, yo tengo mi opinión, aunque no quisiera enterarme, o aunque yo no vea las noticias, pues obviamente, como os digo, por este tema me he enterado, sé lo que hay y tengo mi opinión, porque diréis, bueno, si no ves las noticias, ¿cómo tienes tú una opinión de lo que está pasando? Pues por esa sobreinformación, igual que pasó con el bicho en su día, que era horroroso la información que había. Y en cada sitio te decían una cosa diferente. Y en esta vida hay cosas que si son negras, son negras, hay cosas que si son blancas, son blancas, no son grises. Pero hay
ciertos temas en los que cada uno tiene su opinión, tiene su punto de vista y todo es respetable. Si te cruzas con una persona que no piense igual que tú, que no opine igual que tú, una cosa es que tú le expreses, le expliques y le rebatas el por qué tú opinas distinta a ella, el por qué tú piensas diferente a ella, el por qué tú ves ese tema de una manera diferente al de la otra persona. Y otra, muy distinta, es intentar manipularla, intentar imponer tus ideales, tus opiniones, tus creencias, porque sí, porque tú lo dices, porque sí, porque lo que tú piensas es lo que es. No, perdona. A mí es que ese tipo de personas me dan mucho asco. Tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. Yo te tengo que respetar a ti, pero tú a mí no. ¿De qué coño vas? No, no, no. De eso nada. De eso nada. Bueno. Sigo con el borde, aunque ahora, como veis, he cambiado de proyecto. Es otro momento del día. Ya veis, pues he cogido un proyecto por la mañana y otro por la tarde. Os tengo que decir que acabé el Dino. Mirad, lo tengo aquí. He acabado este. ¿Veis? El rojo. Bueno, me falta la letra. Y ya estoy con el siguiente. Bueno. Y ahora estoy con el mercado de antigüedades, que ya lo veréis en el vídeo de avances. Le he dado un empujón considerable. Me he terminado toda la parte de aquí, toda la parte de la izquierda, que es más o menos la mitad, ya está completada con punto lineal incluido. Como veis, también me he hecho parte del punto lineal de esta, a ver si lo veis un poco, de esta casita de aquí. Lo que pasa que es que ese día ya acabé un poco harta de punto lineal porque este proyecto tiene mucho y pues lo dejé. También estuve haciendo la parte de aquí abajo, de aquí para aquí está hecho. Falta terminar, como veis, el suelo lo estoy haciendo a medio punto. Aquí tengo la hebra del punto lineal de los caballos, pero bueno, ya he terminado de hacer todo lo de aquí y ahora voy rellenando. Le estoy metiendo caña, de hecho creo que lo estoy cogiendo esta semana prácticamente todos los días, porque me ha surgido una colaboración, me ha surgido una cosita y mi idea es terminarlo ya. No por la colaboración, ojo, porque a mí no me obligan a terminar nada, ni mucho menos. Pero para enseñároslo, por lo menos que se vea lo más completo posible, ¿no? Y aparte de porque ya sabéis que es un proyecto que me encanta y lo estoy disfrutando muchísimo. De hecho, tengo muchas ganas de coger el, os lo diré, uno que os enseñé, también así estilo country, del mismo tipo, así con mucho punto lineal, que es como una gasolinera así muy estilo americano y tal. Ese es el siguiente que quiero hacer, pero como también tengo el de la Casa del Lago. Tengo el de la Casa del Lago que que es el estilo. Quisiera darle también un buen avance, pero ya sabéis cómo son estas cosas. Nunca digas digo. O algo así es, ¿no? Porque lo mismo acabo este y me pongo con el otro que os estoy diciendo. O sigo con el de la Casa del Lago, no sé, no sé. Y ya que he mandado, como os digo, esta oportunidad, pues quería por lo menos que los bloques de colores estuvieran tapados. Pero ¿qué pasa? Que aún como veis queda mucho bloque de color, queda todo este color de símbolo rosa, que es este color beige, quedan todos estos bloques, todos estos. Entonces, es que
me canso un poco y digo, bueno, pues lo voy a aprovechar para un borda. Así le adelanto, pero ya os digo que le estoy metiendo caña, es que me encanta, me encanta. Y el otro había pensado en cambiarle la tela y no hacerlo en impreso, pero es que a mí me gusta la tela impresa, ¿qué queréis que os diga? Sobre todo para estos proyectos que son bloques de color y cuando no puedes estar tan centrada en el cuadro, es que vienen muy bien, porque tú encima los bloques de color, como te marcan el numerito que es, simplemente tienes que tener la tela con el bastidor o sin él. Yo es que sin bastidor no puedo. Y los hilos y la aguja, ya está, nada más. Entonces, por ahora veo bien de colores, aunque aún queda. Y las hebras es que me las bebo, pero por ahora voy bien de colores. Y espero que sea junto con la ardilla la siguiente labor terminada del año. Que ya irían. A ver, he terminado el redondo de los insectos en Macondon. He terminado el de Praga de Mastakova. He terminado el del conejito con la taza de café, que me viene una tela en camino, como os decía, creo que os lo he dicho en la otra parte del vídeo. Me viene una tela marrón chocolate de AliExpress para otro de esos animalitos. Aunque cuando acabe la ardilla, quiero hacer otro. Mire, estás loca. Quiero hacer otro que es de la misma colección de animalitos, que no lo ha hecho nadie aún. Pero es súper mono, yo no sé por qué. No lo ha empezado nadie, pero es que es súper mono. Y de esa manera no me canso tanto. Porque ya sabéis que cuando estamos haciendo una labor, aunque me hace ilusión que me digáis, pues hala, Cris, que yo también la voy a hacer, que estamos haciendo la misma, tal cual. Llega un momento que cuando ves tantas veces la misma labor o la misma foto de esa labor, porque claro, lo que es el conejo, el zorro y la ardilla, es que se están viendo ahora por todos lados. Y me llama más hacer los otros animales que no están tan vistos. Y es que encima, bueno, me he quedado alucinada. Me dice una compañera esta mañana por privado. Oye, Cris, que bichando por AliExpress he visto que los chinos ya tienen los gráficos de la ardilla que tú estás haciendo, de los animalitos, ya tienen el conejo, el zorro y la ardilla en kit. Digo, no me fastidies. Digo, mucho estaban tardando, igual que con los de Mastakova. Digo, mucho estaban tardando. O sea, he alucinado, pero alucinado. Digo, ¿cómo? Vale, se me ha ido la hebra. Es que estoy cosiendo en una posición bastante incómoda. Digo, ¿pero cómo? ¿Es posible que ya hayan hecho el kit? O sea, aunque, a ver, yo no sé si traerán los combinados, yo no sé si traerá el mismo punto lineal. Si no lo trae, si solo trae cruces completas, no os merece la pena compraros el kit de, por ejemplo, la ardilla en AliExpress, ¿eh? Yo os lo digo, hay casas, como sabéis, que hay casas de kits como Rose Tree y Ami Shop, que suelen ser fieles, que si el gráfico trae combinados y medio punto, cuartos de cruz, etcétera, o un lineal más complicado, que son fieles. Pero hay otras casas que no. Que aunque haya medio punto, no te ponen ni el medio punto, te lo ponen toda cruz completa, que no te ponen los combinados. Entonces, eso luego a la hora del proyecto terminado se nota, ¿eh? Ya os digo que se nota, pero bueno, cada una
Sabrá. Y lo que voy haciendo, como os expliqué una vez, para no agobiarme con este proyecto, como veis, en esta zona tengo tanto bloques de color como colores salteados. Bueno, pues igual me cojo un par de hebras, por ejemplo, ahora me voy a meter con este rosita, que es un beige. Cuando acabe este color así marroncito, y luego me cogeré otra hebra de otro color diferente, y bueno, pues así voy haciendo. Uy, por Dios, es que ya os digo que estoy en una posición un poco incómoda. Y bueno, este cobre me lo hice nuevo, que os lo enseñé por Instagram. La tela es del Teddy. Yo no sé si son telas nuevas o qué, porque yo en el Teddy ya había comprado telas. Telas de algodón, que bueno, son muchísimo más finas que esta. Esta debe ser una tipo loneta o algo así. No sé, no tengo ni idea de telas. Pero que es bastante... que es bastante gordita. Aunque no es tan elástica como las otras que tiene el Teddy. Esta tela, perdón, esta tela, a ver, yo la he usado para hacer el cubrebastidor, pero el resto de tela que me ha sobrado la voy a guardar para cuando tenga la máquina para hacer alguna otra cosita. Estas telas tenían esta en azul marino con las anclas en blanco. Y a la inversa, el fondo en blanco con las anclas en azul. Y luego una blanca con corazones de colores, súper bonita también. Pero a mí me llamaba la atención esta. Me encanta este azul, es precioso. Es que es un azul oscuro marino, marino marinero, de verdad. Y ya os digo, tengo los otros trozos que de hecho empecé a preparar para hacer otra cosita ya. Y bueno, cuando me llegue la máquina, que me tiene que estar al llegar, si no es mañana, la semana que viene ya. Ya está en España. Así que imagino que no. Que no tarde. Y tengo que decir otra cosa también. Darle las gracias a Roxana del canal El Mundo de Roxana, que bueno, tiene unos tutoriales muy buenos de costura. Y en uno de los vídeos, bueno, pues yo le dejé un comentario. Porque claro, yo estos días que estoy viendo tantos vídeos de costura, cuando me pongo a ver los vídeos y dicen, es que es muy fácil, es que es muy fácil. Claro, tú luego te pones y no es tan fácil. Y ya hay ciertas personas que como ya tienen experiencia con la máquina de coser, te lo explican. Que no voy a decir que sea el caso de ella, pero si he visto otros canales que pasa eso, te lo explican, pero se enrollan mucho a la hora de explicarlo, que por una parte lo entiendo porque a mí me pasa. Yo hay veces que os quiero explicar algo, tengo mi idea en la cabeza, pero a la hora de ponerme delante de la cámara doy mil rodeos. Pero creo que un tutorial de costura, por ejemplo, el canal Menudo Numerito, que lo descubrí gracias, creo que fue gracias a Lola de Creando de Semidesván, que si no es ella pido disculpas, pero creo que fue ella. Lo descubrí gracias a ella y me estoy viendo un montón de tutoriales de ella.
Al igual que, por ejemplo, del canal de Janet Jule, que es de una web. Y son canales que, aunque se ven que tienen mucha experiencia, te lo explican de una manera muy resumida, muy concisa, enfocando de una manera, ¡buah!, impresionante, y que lo pillas a la primera. Y claro, luego hay otros canales, que vuelvo a repetir, que no es el caso de Roxana, pero... Porque ella, según lo explica, yo también he pillado la técnica o lo que ella nos quiere transmitir, yo lo he pillado la primera. Luego otra cosa será cuando me coja con la máquina y me ponga, que me salga. Eso ya será otra cosa, pero bueno. Que no hay manera de seguir el tutorial. Es que no hay manera. Yo entiendo que no todo el mundo, puesto que grabo vídeos, enfoca de la misma manera. Ni tiene los mismos aparatos para grabar, los mismos trípodes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, a ver, vale que igual hay canales de costura que van enfocados a un público, pues eso, ya con más experiencia que otros, pero... Si tú lo que quieres es llegar a un público determinado, me parece perfecto, pero si tú quieres llegar a todos los públicos, es como el punto de cruz. Te tienes que acordar de todo el mundo, de las que no han cogido una máquina de coser en su vida, como es mi caso, y de las que tienen poca experiencia o ya tienen mucha más experiencia. Creo que acordarse de todo el mundo. Porque yo, por ejemplo, hay canales que hacen muy buenos vídeos en cuanto a proyectos de costura creativa, pero ya os digo que es imposible seguirlos. No sé si me estoy explicando. Y la verdad que es que la idea de neceser barra costurero. Porque yo la idea que le di era que hiciera un... como una especie de neceser alargado para meter nuestros organizadores de hilos. Lo que ella hizo no era exactamente, la verdad, lo que yo le pedía, pero adaptándolo, la que tengo un poquito de idea de costura, adaptándolo a su idea, lo puede sacar perfectamente. Lo puede sacar perfectamente. Aunque no era exactamente lo que yo le decía que hiciera. Pero también os digo, me ha parecido un poquito más funcional. Puesto que lo ha hecho doble, lo ha hecho con dos bolsillos. Y tiene infinidad de posibilidades. Infinidad de usos. De posibilidades me refiero en cuanto a telas. Y en cuanto a medidas. Y luego, pues eso, infinidad de usos. La verdad. Y a mí esos son los tutoriales que me gustan. Que luego tú, cuando te pones con tus telas y con tu máquina de coser, puedas adaptarlo, que no siempre, por lo que he estado viendo, se puede. Y ya os digo que estoy deseando que me llegue, porque a lo tonto he ido comprando telas de retales de 50 por 50 y así, y me he hecho con una buena bolsa de retales. Y bueno, pues... Pues a ver qué va saliendo, ¿no? Y bueno, chicas, creo que lo voy a ir dejando.
No vaya a ser que me pase como las otras dos ocasiones que luego por el tiempo del vídeo que dura no pueda editarlo correctamente y cruzar dedos de que esta vez no tenga problemas para subiros el vídeo. Así que nada, que espero que hayáis pasado este borda. De una manera divertida, que hayáis bordado mientras. Ya me ha pasado otra vez, creo que os lo dije antes, que se me enreda el hilo porque he pinchado entre el hilo. En fin. Y es que me da rabia porque luego al volver a colocar el hilo en su sitio, pues como se abre, cuando llegas a esta parte no puedes seguir bordando con este hilo. Y a ver, ya os digo que por ahora tengo hilo de sobra, pero por estas cosas que a veces tengo que, pues igual cuando llegue aquí tengo todo este trozo que tirarlo, porque está el hilo abierto y no puedo, no quedan bien las cruces. Y aquí no es como los dinos, que aquí haces una cruz mal y se nota más. Entonces, bueno, y nada, gracias por seguir en el canal, gracias por ver el vídeo, tanto las que lleváis desde siempre en el canal como las nuevas que estáis llegando todos los días. Y si me estás viendo y no estás suscrita, pues nada, suscríbete, que es totalmente gratuita. Y bueno, lo de la campanita es relativo. Darle a la campanita, la opción de todas, para que YouTube te avise cada vez que subo vídeo. Pero es que yo hay canales que tengo la campanita y no me avisa. Y hay canales que no tengo la campanita y me avisa. O sea, YouTube a veces hace lo que le da la gana. Pero bueno, incluso que aun cuando me di cuenta, aluciné. Canales a los que yo creía estar suscrita, pero como hacía meses que no veía un vídeo de ese canal, bien porque ese canal pues dejó de subir vídeo. O bien porque, pues eso, YouTube no me avisaba, no me enteraba y pues bueno, pues dejas de ver vídeos de ese canal. Y cuando me acuerdo y voy a buscar ese canal en mis suscripciones, que no estoy suscrita, YouTube, cuando pasa un cierto tiempo en el que tú no ves los vídeos de ese canal, pues hay veces que quita la suscripción. Y nada, pues eso, que... Que a ver si esta vez tenéis borda. A ver si a la tercera va la vencida. Así que nada, un besito y hasta el próximo vídeo. Chao.